find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life. Saludándolas hoy lunes, ya las había saludado en la mañana, pero hace un aironazo que vean, ya estoy toda desgreñada. Ay, sí, no, y dónde que estoy grabando, les estoy grabando un video de una reseña de crema para peinar, y vean ya cómo está para la segunda parte, ya todo despeinado. Hace mucho aire o viento se dice, viento. Mucho viento, chicas. Y pues acompañé a mi mamá a comprar su tinte del cabello. Pero fuimos a una distribuidora, entonces compró este de Cool, en tono negro, ahora no quiso de supermercado. Y ya fuimos caminando, chicas, nos regresamos, pasamos a comprar estos chicharrones que están bien ricos, y ya. Y vean, nunca me había visto vestido de color lila, o sea, es bien raro, me gusta este color, pero no sé. Siento que no me quedaba o no sé, ideas, ¿no? Ya saben. Pero dije, ah, ya, me la voy a poner. ¿Desde cuándo la tengo ahí, chicas? Pero no la quería, no me la quería poner. Ya hasta la iba a sacar a vender. Ay, no, dije, mejor no, porque no me gusta tanto el lila en mí, ¿no? Pero pues ya dije, ya me la puse, hace calor. Y sí está bonita, vean. Y pues aquí vamos a seguir un buen rato. Bueno, ya me ensucié. Ay, no, no me vaya a ensuciar yo. Siempre me ensucio. Así es que estamos un rato aquí de relax. De relax. Muchachas, vean lo que trajimos. ¡Ay! Una coquita. Siempre se antoja como que una coquita con unos chicharroncitos, unos cacahuates. Ay, no, qué rico. Así es que estamos, seguimos aquí. No hay comida. Hoy no hay comida. Carrillas frías. Yo por mí, chicas, de verdad, yo creo que por mí hoy no comía nada de comida normal. Me comí un chicharrón preparado o unos dorilocos y una coca y ya. Ya eso sería mi comida. Pero no, muchachas, no podemos hacer eso. Bueno, así es que pues aquí seguimos. Vamos a seguir un ratito más. Chicas, ¿cómo están? Saludándolas aquí hoy, martes, muchachas. Y ya, mis mañanas que son apresuradas, ya ahorita como que entre comillas, ya estoy como más tranquila, entre comillas, chicas, porque vieran todo el tiradero que tengo ahí atrás. Mi mamá se fue a desayunar con una amiga y ya, chicas, estoy viendo aquí su video de mi amiga Caro. Ya lo había visto en la noche, pero lo reproduzco acá abajo otra vez y lo vuelvo a ver otra vez, chicas. ¿Y qué les iba a decir? Diego se acaba de ir a trabajar y yo creo que voy a poner la lavadora. Yo creo que sí voy a poner la lavadora, muchachas. Traigo pants, chicas, pero ya, me voy a ir al ratito, me arreglo y todo porque no me gusta estar así. Vean, no me gusta estar así todo el día con pants y tenis, chicas. ¡Ay, no!
Hay que arreglarse, cambiarse una manita de gato. Así es que nos vemos al ratito, muchachas. Muchachas, ahora sí ya estoy decente, arreglada y todo. Chicas, no les había grabado porque, vean, quise dejar limpia la cocina. ¿Y qué creen? Me puse a lavar, chicas. Aunque sea una tanda de ropa y como algunas cosas a mano, de una vez me puse a lavar. Y ya, muchachas, me puse otra vez este... Ay, me choca que se me desabotone. Me puse otra vez este como short. ¿O cómo se le llama este? Jumpsuit de short, no sé. Me lo volví a poner, muchachas. Porque la ropa es para ponerse. Nada más que se me desabotona de aquí. Y me puse uno segurito, un segurito porque se me abre. Se me abre como que tiene muy... ¿Cómo se puede decir? Como que esta parte de aquí como que muy abierta. Y ya. Así está mi outfit, muchachas. Vean. Y pues este... Ay, voy a ir a traer la comida, chicas. ¿Quieren saber qué es lo que más gordo me cae? No lavar los trastes y eso. Salir a comprar la comida. Pero no hace mucho sol, así es que está bien. Voy a ir a traer la comida. Y voy a hacer esta sopa de pasta. Vean, traje para hacer un flan. Luego se antoja en la tarde un postrecito así. Aunque es algo dulce, así, chicas. Y este, ya ahorita que venga recojo los trastes. Y ya lo único malo de estar tomando agua todo el día, chicas, es que vas al baño. Y cuando te pones este tipo de ropa, te tienes casi casi que encueras. Así que ahorita las veo, muchachas. Ya se me hizo eterna la fea más bella, muchachas. ¿Voy en qué capítulo? No sé, llevo meses viéndola. Pero bueno, me voy a apurar, muchachas, porque ya terminé de lavar, ya terminé la cocina, terminé mi recámara. Y es que también, como les grabé dos videos ayer, chicas, me siento así como libre. Porque a veces tienes pendientes y dijo, ay, tengo que grabar o así. Entonces ahorita me siento libre y quieran que no, pues descanso de grabar hoy, mañana y este el jueves. Porque una cosa es el vlog semanal, pero me refiero a los otros videos, pues sí descanso de grabarles, chicas. Y ya, así es que ahí tienen sus dos videos de la semana y ya nada más falta el vlog semanal y el del sábado, chicas. ¿Cómo la ven? Muchachas, aquí sigo. Ya no les grabé porque ay, me ocupé, muchachas. Es que hay veces que de verdad me super ocupo. Todavía traigo labial. Hay veces que me ocupo tanto, muchachas, en lo que estoy haciendo que luego se me olvida grabarles. Hice de comer, comí nada más con mi hermano el dentista. Y estoy en silencio, porque tiene paciente. Por ahí si escuchan la compresora, tiene paciente, chicas. Entonces, me puse a ver María de todos los Ángeles, la segunda temporada. Y ya, chicas, estoy esperando a mi mamá, todavía no llega. Nos mandaron un regalito, como unos roles de Cinnabon, chicas, y se me antojó un café. Pero estoy esperando a mi mamá para probar ese rol chiquito con un cafecito. Pero ya se tardó. Ya se tardó, muchachas. Hasta eso hice varias cosas hoy. Me rindió mi día. Ay, chicas, tengo sueño. Vamos a esperar aquí a Doña Vicky. Saludándolas hoy en día, no les grabé desde que desayuné,
Hicimos unos hot cakes, chicas. Y pues aquí ando. Vamos a hacer unos tacos ahogados, muchachas. Hoy es mitad de semana. Ay, sí, ¿verdad? Esta semana se me ha hecho... Bueno, no es puente. Bueno, es día del trabajo, ¿no? Ya estamos a mayo. A mayo, 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 chicas. Y vamos a hacer unos tacos ahogados. Son tacos dorados de pollo ahogados en salsa verde, muchachas. Eso vamos a hacer. ¿Y qué más? ¿Y ya? Nada más. Nada más, sin sopa y sin nada, porque esos tacos llevan bastante salsa caldosa y como que no va con otra cosa, entonces van así solitos. Y ya, muchachas, y vean, me estoy tomando un vaso de agua con muchos hielos. Me encanta masticar el hielo. ¿Por qué me gusta? Y ya, muchachas, eso vamos a hacer. Ahorita esta semana no les he grabado tanto, chicas, la verdad no. De esas veces que te sientes trabada para grabar. Es que los videos de en casa, muchachas, son así. Mis días son así, luego estoy apresurada, subo, bajo. Lo mismo, la comida, lavar los trastes. Entonces es rutinario, muchachas. Por eso ahora sí esta semana ni... No, ahora sí ya es miércoles y no. Como que siento que ha estado medio apagado en el blog. Pero así es, chicas, así es. Así que lo poco que les pueda compartir. Y aún así, luego, aunque a veces está apagadón, siempre duran 40 minutos los vlogs semanales. Pero bueno, nos vemos en un ratito. Voy a limpiar los tomates, que no me gusta limpiar los tomates. Ah, pero ahorita que Victor traiga los otros, ¿no? Vamos a limpiar los tomates, que no me gustan. Y ya, muchachas, nos vemos en un ratito. Muchachas, volviéndolas a saludar, ¿y qué creen? No les grabé la comida, chicas. Ya han visto esos tacos ahogados, ya los han visto. No les grabé porque tenía visitas. Entonces, muchachas, pues como que estar grabando las visitas, como que no, luego no crean que es así como que para mí tan fácil, chicas. Porque a muchas no les gusta que las graben, ¿no? Dirán, ay, o sea, ¿no? Como que es incómodo. Entonces prefiero reservarme y no grabé, chicas. Y muchachas, de verdad, esta semana yo creo que ha sido el vlog más aburrido. No sé ustedes, chicas. Déjenmelo en los comentarios porque yo soy muy feliz grabándoles, muchachas. O sea, sí, me pone contenta grabarles, compartirles qué hago todo el día. O sea, sí, sí, muchachas. Pero otra parte de mí, luego a veces digo, ay, si no salgo, si no esto, si no el otro, muchachas. Entonces, como que luego también digo, ay, no quiero aburrirlas, ¿no? O sea, con lo mismo. Y más ahorita que vean, estoy lavando trastes. Ya saben que cuando hay visitas, se quedan muchos trastes. Y ya, las visitas se fueron. Se fueron y ya, muchachas. Entonces, ahorita me quedé solita. Porque mi mamá se fue al súper con mi cuñada y con mi hermano. Con Tania y con mi hermano. Pero yo iba a ir con ellos a la Bodega Aurrera. Pero tengo flojera, chicas. Dije, ay, no quiero ir. Y cuando no vas a ir a comprar nada, dices, ay, ¿cómo a qué voy, no? No tengo nada que comprar, la verdad. Bueno, siempre las mujeres tenemos algo que comprar. Pero hay veces, muchachas, que ya mejor si tengo dinero, ya no me lo gasto nada más así. Porque sí, decir, voy al súper. Porque quieran que no. Si yo ahorita voy a la bodega, chicas, ya me traje un esmalte, ya me traje esto, ya me traje el otro. Entonces, por eso también no quise ir. Te gana la tentación. Y dije, mejor lavo los trastes y dejo limpia la cocina. No es tan temprano, muchachas. Ya son las casi 6 de la tarde. Comimos tarde. Y luego hicimos sobremesa. No, me la pasé padre porque estábamos platicando chocoaventuras. Vino mi prima de Iguala Guerrero. Estuvimos platicando y todo. O sea, por ese lado está padre, ¿no? Por el lado de los trastes, no, muchachas. Porque los tacos ahogados estos... Vean, me queda el Oye Express, me queda el sartén de la grasa, la licuadora. Ay, chicas. Entonces les digo, estos vlogs... Ahora sí, no sé ni qué les grabé toda esta semana, chicas. Bueno, más o menos. Porque ya ven que les he dicho que yo les edito... Edito el vlog semanal, toda la semana voy editando, entonces ahí te das cuenta
que grabaste, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué les grabé a las muchachas que ya ni me acuerdo? Y hasta el ratito ya me doy cuenta que les grabé, chicas, pero pues sí, no les grabé tanto estos días. Ahí todavía tengo labial. No les grabé tanto, muchachas, tanto, no, ahorita que se remoje en la licuadora y ya. Es más, hoy como fue primero de diciembre, mi hermano tampoco tuvo paciente. No, ahora sí que todo mundo agarró para descansar o así, chicas. ¿A ustedes qué hacen cuando no hay clases o cuando es un día así entre semana y que no hay clases? Las mujeres siempre qué hacer, o díganme si no, las que tienen niños y todo eso, estando los niños en casa y todo eso, chicas, pues hacen qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa te queda por hacer? Y ya ahorita nada más termino esos trastes. Y yo creo me subo a mis aposentos, muchachas. Y al rato nada más espero que llegue Diego, le doy de cenar. ¿Qué otra cosa? Y ya. Así es que, chicas, no sé si le siga grabando ahorita, porque ya no voy a hacer nada interesante. Pero bueno, me han dicho, Yendi, es que tú graba, aunque no hagas nada interesante. Luego íbamos a salir mañana, muchachas, jueves, pero ya no, se canceló el plan. Entonces ya no vamos a salir. Y pues entonces no sé qué hagamos, chicas. Yo supuestamente el viernes salgo con mi novio. De viernes a sábado, chicas. Es lo más seguro que a lo mejor de viernes a sábado salga con él. No sé si lo acompañe a tocar, a que va. Si tiene evento, me invita, ¿no? Hay veces que me puede invitar. Si tiene evento, me invita. Pero si no, pues ya veremos qué planes. Ya les dije, muchachas, siempre deben de tener un plan A, plan B, plan C. Siempre. Porque a veces el plan no sale, el plan A, el plan B, y entonces te vas al plan C, ¿no? Entonces, pues a ver, mi novio y yo, ¿qué es lo que hacemos el fin de semana? ¿Y qué otra cosa les iba a decir, chicas? ¿Qué otra cosa? Y ya. ¿Qué les iba a decir? Ay, otra cosa les iba a decir, muchachos. Ya ni me acuerdo. Ay, ahorita las veo. Dejen, termino esos trastes porque, ay, muchachos, me choca que me dieron las 6 de la tarde y yo aquí, ¿no? Ay, les recomiendo la serie. Ya se soné muy repetitiva, chicas, pero la de María Félix se las recomiendo. Son 8 capítulos y la quiero volver a ver. Está hermosa. Y el final me encantó, o sea, diría Diego, ya sé en qué termina, en que se muere. Bueno, sí, pero está muy bonita, chicas. Váyanla a ver. Me voy a apurar porque ya me voy a subir a mis aposentos mientras a ver la tele. No sé, a ver qué veo, YouTube o a ver qué. Hola, chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas, abriendo el blog de... ¿Qué día es? Jueves. Muchachas, este blog semanal no sé cómo esté, la verdad, sinceramente no sé cómo esté, chicas, porque, no sé, chicas, ya ayer en la noche ven que les grabé, bueno, en la tarde-noche, pero pues no importa, chicas, yo les comparto. Ay, me encanta este tónico antioxidante. ¿Qué les iba a decir, muchachas? Pues aquí me ando arreglando. Y pues me va a llegar un paquete que estoy esperando, que pedí, muchachas, pedí un paquete, entonces ya después verán, pero pedí un paquete, de unos productos, y ¿qué otra cosa les iba a decir? Pues ya saben que lo tienes que esperar, entonces estoy aquí, metida en mi casa, porque no hay quien lo reciba, y yo lo tengo que recibir. ¿Y qué otra cosa? Ay, ¿para qué cerré ese calor? Estoy viendo Sex and the City. Me encanta ver, ya ven que les he dicho que cuando me maquillo y eso, chicas, pues sí pongo la serie, porque si no, entonces no vería nada. Si no pongo la serie. Ah, vean, les voy a mostrar. Compré este anillito, hace 8 días lo compré, con la amiga de mi mamá que vende joyería de fantasía, vean qué bonito. Y le compré a mi novio otra vez chicas, porque lo perdió. Entonces le volví a comprar estos son de hombre, vean. Entonces, pues eso. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Muchachas, me la paso tomando agua. Pero bueno, ahorita las veo. Déjenme maquillo. Me voy a maquillar, a hacer mi recámara. Y ya, chicas, ahorita las veo. Porque tengo una cara. Ay, muchachas, de verdad.
No. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Así quedó la ensalada que les mostré hace ratito, chicas, que estaba cortando. Nada más es lechuga, espinaca y pepino. Y pues como hoy no quisimos cocinar, porque ayer cocinamos y todos los días andamos cocinando, pues mandamos traer dos pollos rostizados, ¿no? Y ¿qué más? Y ya, eso vamos a comer, así es que unos pollos rostizados y ya. Ahí vienen, no sé quién viene. Ah, ya vinieron. Y sigo viendo la fea más bella, muchachas, porque ya faltan poquitos capítulos para que termine. Ya casi, ya vamos en la meta final. Ya, muchachas, es que subí por mi cargador para poner a cargar mi teléfono. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahorita lo pongo a cargar. Ayer vino a comer mi prima, porque anda de visita por aquí con su... vive su cuñado de mi prima, sí, cuñado. Viven por aquí cerca, chicas, entonces viene de repente a visitarnos y ayer vino. Y al rato viene a comer otra vez con nosotros porque anda de visita mi prima de Iguala, Guerrero. Entonces la estamos esperando para comer y ya, eso. ¿Y qué les iba a decir, chicas? Tengo dolor de cabeza y como sueño, no sé. Como que me punza. Cuando me duele la cabeza, muchachas, es esta parte de la frente, así como unos chicos. Entonces ya, ahorita ya, yo creo también ya es como hambre. Ya tengo hambre, muchachas. Y ya. Y ¿qué les iba a decir? Ay, voy a regar esta plantita. Es que esta plantita, me encantan estas plantas, muchachas, vean. Pero luego la voy a regar, pero siento que se seca como muy rápido la tierra. Ya cuando ves, ya está bien seca. Y ya. Así es que, pues, vamos a comer. Vamos a comer.
Muchachas, como pudieron ver, chicas, ay, me comí unas fresas con crema deliciosas. Que bueno, nos las repartimos mi mamá y yo porque eran bastantes, chicas, y traían flan napolitano. Y ya estuvimos conviviendo un rato ahí con mi prima y mi cuñada. ¿Qué les iba a decir, chicas? Creo que en alguna ocasión les platiqué que mi prima y mi cuñada ya se conocían desde la prepa, muchachas. Las dos son de igual a Guerrero. Entonces, por eso es que mi prima le presentó a mi hermano, a Tania. Entonces, por eso ya se conocen desde... Y ya estábamos un rato conviviendo, chicas, ahí platicando y comiendo el postrecito delicioso. Y ya. Y me voy a poner a ver una serie en Netflix que se llama Beberrino. No sé cómo esté. Dicen que está buena. Vamos a ver qué tal está. Son 8 capítulos. Así es que, pues, vamos a ver, chicas. No sé si les grabe ahorita, más al rato, si no ya mañana. Pero voy a ver esa serie y a cargar este teléfono porque ya no tengo pila. Muchachas, sigo en la misma postura. Ya mejor que llegó Diego del trabajo. Son las... ¿A qué hora son? ¿Como 8:30? Está buenísima esa serie que está en Netflix de Beberrino. Es de una acosadora, chicas. Es una historia real. Está muy buena, ¿eh? Ya me... Como que... O sea, está buena. Pero sí hay momentos que dices... ¡Ah, ya! ¿No? Con la acosadora. Pero está buena. Se las recomiendo. Voy en el capítulo 3. Y pues ahorita voy a ver con Diego... ¿Cómo se llama la que vemos? Spy Family. Spy Family, chicas. Que está en Netflix también. Y pues eso. Y ya. Y hace mucho calor. Me la paso tomando agua. Pero lo único malo de estar tomando agua, muchachas, es que vas al baño cada rato. Tome 2 litros. ¿Dos litros? Ay, no. Yo me la paso tomando agua. Pero me da mucha sed. O sea, como que digo, ay, tengo sed y el calor me da. Así es que, chicas, nos vemos mañana. Voy a ponerme, ya después de ver un rato la serie acosadora. Ya toca ver algo bonito. Voy a ver con Diego esa serie, chicas. Y ya al rato ya me desmaquillo. Pero súbele porque hay ensayo y no se escucha. Hay ensayo, chicas, y ya. Y ¿y qué más? No. Mañana a ver qué, no sé. No llegó mi paquete que pedí, entonces a ver si mañana llega, muchachas. No llegó. ¿Y qué otra cosa? Mañana Diego no trabaja. Y ya, no chambea. Y pues ya, muchachas, nos vemos hasta mañana, viernes, a ver qué nos depara el viernes. Todavía no sé si voy a salir con mi novio, no me ha dicho. Es que si salimos, ¿cómo se llama? Ya me avisa el jueves, hoy en la noche. Así es que nos vemos, chicas. Bye. Oh, ya estoy toda desgreñada estas horas. No hagan caso a mi desgreñamiento, vean. Bye. Muchachas, buenos días, ya ni tan días, ya casi son las 12 del día. Vamos a abrir aquí la puerta que está aquí en mi recámara. Y vean, acá atrás tengo unas plantitas. Ya es viernes, muchachas, yo me desperté pensando que era jueves. Ay, no, ¿en qué cabeza cabe? Vean, acá atrás tengo muchas plantitas, muchachas. Esta me gusta. ¿Este es sábila o qué es? No sé, pero ya, siempre abro la puerta porque me choca sentirme encerrada y a don Diego sí le gusta estar encerrado, a piedra y lodo. Vean, en todas las escaleras de aquí atrás tengo estas plantas, que luego se me olvida ponerles agua. Soy pésima señora de las plantas. Ya vamos a dejar abierto aquí, que entra el airecito, pero ni tanto, no entra tanto, está caliente el aire. Pero bueno. Me voy a hacer una mascarilla. Ya es tarde, no les grabé tan temprano. Pero ya son las 12 del día. Son las 12 del día y yo apenas me voy a meter a bañar. Es que los viernes, que Diego no va a trabajar, me levanto un poco más. ¿Dónde dejé la mascarilla? ¿No la aventé por aquí? Ah, no, acá está. Me levanto un poco más tarde. Vean, esta me gusta, esta de KJ Beauty, chicas. Me terminé la de arcilla y estaba buenísima. ¿Te hago una mascarilla, Flaquis? No. Cuando quieres se deja hacer las mascarillas. Este es de carbón activado, vean. Y me voy a hacer una mascarilla. No sé por qué me desperté pensando que era...
que era jueves. Ya hasta te iba a despertar. Digo, Diego, ya es tarde. Me desperté casi a las 10 de la mañana. Ay, sí. Tiene como unos granulitos. Vean. Me gustaba más la de arcilla, la verdad. Pero pues esa también. Lo que me tengo que comprar es un bloqueador. Ya no tengo bloqueador. Y ya mientras me pongo esta mascarilla exfoliante de... Pero creo que esta no es mascarilla. No, sí dice mascarilla facial. De limpieza profunda, carbón activado. Remueve puntos negros para uso típico. En lo que se me seca un poco la mascarilla, voy a tender mi cama y ya me meto a bañar. Muchachas, ahora sí saludándolas decentemente arreglada. Vean, ya hasta se me secó el cabello. Ya fui a traer lo de la comida, chicas. Ay, qué bonito se me acomodó mi cabello, vean. Nada más que hay veces que sales al aironazo y... Por eso ven que les dije en el video de la crema para peinar. Sí me ha ayudado para el frizz, muchachas, porque ya no se me esponja. Porque yo salía tantito y ya tenía la cabeza así, no vean. Como que se mantiene. Y me puse este vestido, muchachas, que ya me lo vieron. Pero fíjense que a pesar de traer este vestido, me estoy muriendo de calor. Hace mucho calor allá afuera. Y vamos a hacer un guisado. Vamos a hacer un guisado de bisteces de puerco y un espagueti. Eso es lo que vamos a comer, muchachas, y ya. Vean mi vestido. Ay, me encanta, me siento fresca. ¿Qué creen que se me había olvidado ponerme las licras? Siempre hay que ponerse licras abajo del vestido, muchachas. Se me había olvidado, ya me había bajado, iba a ir a la tienda y todo. Y que me ve en el espejo, chicas, se me transparentaba todo. Si no me doy cuenta, me salgo así porque pensé que me había puesto las licras. Ay, no, qué pena. Estas licras que traigo ya están viejitas, muchachas, pero creo son de la marca Ilusión. Y no sé qué tienen que... Bueno, si te aprietan el abdomen y como que la pierna también, o sea, como que hace que estés así como... Aunque traigas vestido holgado, como que estés así con la panza sumida. Miren, déjenles muestro aquí en el espejo. Vean, muchachas, no sabía qué zapatos ponerme porque... Los tenis blancos, luego, no sé, como que hay veces que siento el pie muy encerrado cuando hace mucho calor. Y no, fíjense que no me quise poner tenis, pero tampoco sandalias. Y vean, qué bonito corte tiene este vestido. Súper bonito. Ay, no, me encanta, y ya me puse mis licras. Vean, están súper, súper cómodas. Y ya te ves así, como más delgada, como que... No sé, diferente. Vean, muchachas, así quedó este espagueti rojo con esta sopa como tornillito. Y este guisado, delicioso. Tiene papas, carne, es en jitomate con chile. Delicioso. Pimiento chorrón tiene. Y agua simple. Agua simple porque hace mucha sed. Y ya. Muchachas, ya terminé de comer y yo voy a despedir aquí este vlog semanal, chicas. Al ratito me doy otra manita de gato porque nada más me maquillé muy poquito. Entonces, al ratito me doy una manita de gato otra vez. Vean, me puse esta sombra. Cuando me pongo un labial muy tenue, muchachas, así como muy tenue. Este es de la línea de la marca de Paris Hilton, este labial. Y se ve muy natural. Entonces, luego, si me pongo el puro labial así solito, muchachas, no. Tengo que ponerme, aunque sea delineador muy delgadito, y me pongo unas sombras. Estas de She Glam están bien bonitas, déjense las muestro. Me encantan porque te caben en tu bolsa, muchachas. Espérenme. Las voy a poner así, que se ve el techo. ¿Qué estás jugando, Diego? Vean. Vean los tonos tan bonitos. Súper neutros, súper básicos. ¡Oh! Súper padres, muchachas. Entonces, esta bolsita cabe en mi cosmetiquera. Y ya saben que no puede faltar el primer. Y ahorita que me vuelvan a dar una manita de gato. El fijador de maquillaje. Y fíjense que ahorita he estado acostumbrando otra vez a mi rostro al polvo este de Pons, chicas.
Me ha gustado mucho toda esta semana. Bueno, desde que lo compré me ha gustado y la verdad es que me deja como que no me deja como pambazo, sino bueno, como pambazo, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? Como polvorón. No, fíjense que no. Yo uso el natural 2, muchachas, es este. Y fíjense que me gusta mucho. Y este rímel de prosa, te lo recomiendo también, este de pasión, 4 en 1. Buenísimo. Y fíjense que también me gustó mucho este. Mucho, mucho, chicas. ¿Y qué les iba a decir? Ay, me estoy muriendo de calor. Voy a ver con Diego la serie, unos 2 capítulos de la serie que estamos viendo, muchachas, y ya. No creo grabarles al rato. Ya saben que siempre les comparto mi anillo. Voy a bajar por mi anillo. Es que lavé los trastes y me lo quité. ¿Sí me lo quité? ¡No! Me choca, espérame. Ay, ya, chicas, es que bajé corriendo por mi anillo porque siempre que lavo trastes me quito las cosas a veces. Y luego se me olvida y digo, mi anillo. Y ya hasta que después me acuerdo. Y ¿qué les iba a decir? Ya al ratito ya me voy, muchachas, voy a salir. Y ya. Ya saben que ya si salgo, chicas, ya no les comparto nada de para el blog semanal, ya no. Ya lo verán en historias de Instagram. Y ya si mañana salgo también, ya en el blog del sábado, ¿no? Pero ahorita ya hasta aquí se cierra el blog semanal, chicas. Gracias por acompañarme en este blog. Que siento que estuvo como aburrido. A lo mejor es mi perspectiva, no sé, ya ustedes verán. Y ustedes me han dicho, no, Yendi, grábanos, aunque no hagas nada. Pues ahí está, chicas, no hice nada interesante toda esta semana. Así es que nos vemos en el blog de mañana. Bye. Y las que me sigan por Instagram, pues ya nos vemos por allá. Les subo algo, les comparto algo. Nos vemos, chicas, porque voy a editar este video para que se lo suba de una vez. Bye. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall.